En el programa de hoy veremos... Estuvimos en la inauguración del Paseo del Mueble en Rosario, un programa especial desde el showroom de Suchmieten en esta ciudad. En el bloque Sello Personal conoceremos la obra paisajística del arquitecto Charles Jenks. Comenzamos el programa de hoy desde el showroom de la firma Suchmieten en la ciudad de Rosario, con una muy buena noticia, una alianza estratégica entre la firma Arnodo Muebles y Suchmieten. Sobre esta alianza estratégica que han hecho con Arnodo Muebles. Bueno, la verdad que era un proyecto que teníamos con la gente amiga de Arnodo, que bueno, que hoy se va a haber hecho realidad. Y esto va, como siempre, con el afán que tiene Suchmieten de darle más servicio a nuestros clientes, más alternativa. Y bueno, y esto es una posibilidad más, de pronto, también contar con otro tipo de muebles, muy distinto a los nuestros, pero con la misma consigna que tiene Suchmieten, la gente de Arnodo, una calidad inmejorable, un prestigio, cumplimiento, bueno, la misma filosofía que en Suchmieten, por eso hemos decidido aliarnos con ellos. O sea que la gente que visite aquí el showroom en la ciudad de Rosario puede venir a elegir el mueble de cocina, los vestidores y también los otros muebles para la casa o el departamento. Sí, sí, así es. Bueno, acá contamos con muebles de estilo para el comedor, para el living, para el dormitorio, que tal vez la gente de esta zona tenía que viajaron muchos kilómetros, o inclusive gente amiga que me ha comentado irse hasta Buenos Aires para conseguir algo similar. Bueno, ahora tiene la posibilidad toda esta gente de Rosario y de la región hacerlo acá. Esta elección que has hecho, ¿no?, de que Arnodo te acompañe, supongo que viene también con el respaldo de esa trayectoria y esa calidad que ellos también aplican en todos los productos que fabrican, como lo hacen ustedes. Sí, así es. Bueno, nos conocemos hace muchos años a través de la Cámara.
conocernos y ir estrechando esta amistad y ver que teníamos muchos puntos en común, o sea, porque para ellos también hacer una empresa familiar, tener como prioridad la caridad, el servicio, bueno, eso hizo que haya esa química y en un momento se me ocurrió esta posibilidad, le propongo este proyecto, bueno, charla va, charla viene, bueno, y terminamos en esto que es una alianza estratégica para abordar este importante mercado de Rosario y la región. Los clientes que ya tienen una cocina de Suchmite, no tienen los vestidores, pueden venir a elegir los otros mobiliarios, los sillones, las mesas de comedor. Sí, sí, por supuesto, el que quiera estar renovando el juego de comedor, el juego del living, y le gusta muebles de estilo, de calidad, bueno, es una oportunidad que a partir de ahora la tienen. Muy bien, felicitaciones, Oscar, realmente muchísimo trabajo y siempre buscando la perfección también en otros aspectos, ¿no? Para que el cliente pueda elegir y tener muebles de calidad en toda su casa. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones de mi parte y de todo el equipo. FDM fabrica y comercializa accesorios para fabricantes de muebles de cocina, oficina y vestidores. FDM. Algunas empresas sueñan con hacer grandes cosas. Nosotros las hacemos realidad. Grupo ARC, construcción en seco. Vera 3718. Teléfono 0342-455-0204. www.grupoarklitoral.com.ar. Gerente comercial de la empresa, y qué brillante idea de aunar estos dos productos, los muebles de estilo con los muebles modernos de Suchmiten. Sí, la verdad que un desafío importante para todos. Nosotros conocimos a Arnodo desde la amistad que tienen las dos empresas, Oscar Suchmiten y Pedro Arnodo, y la realidad es que bueno, pensamos en una alianza estratégica para traerlos aquí a Rosario, donde bueno, el público también nos estaba pidiendo quizás otra alternativa, y la verdad que nos pareció una excelente idea, y bueno, pensamos que podemos hacer una gran sinergia entre empresas. Estamos muy contentos, la verdad, hemos apostado a este nuevo desafío, y sin dudas ahora estamos generando un showroom de más de 600 metros cuadrados, uniendo lo que es Suchmiten con Arnodo. Así que bueno, un gran paseo del mueble, como nosotros nos gusta bautizarlo, ¿no? ¿Y el público puede venir aquí a elegir y encargar como sucedía con los muebles de cocina y los vestidores? Sí, correcto. Acá lo bueno es que el cliente tiene la posibilidad de elegir los modelos de Arnodo y prácticamente ya llevárselo a su casa, porque hay una entrega inmediata a comparación de lo que nosotros hacemos en Suchmiten, que bueno, obviamente requiere de un desarrollo, requiere de otro tipo de proyectos porque trabajamos a medida. Pero en este caso, en Arnodo, lo que está en el showroom prácticamente se lo pueden llevar en el momento. Supongo que habrá paquetes especiales para los clientes que quieran llevarse todos los muebles para la casa. Cocina, vestidor, sillones, los muebles de dormitorio, comedores.
Sí, seguro. También tiene que ver con una tendencia de diseño que a mucha gente le gusta combinar, digamos, un estilo moderno con alguna una butaca o un sofá más clásico o los muebles mismos de comedor. Y acá en Rosario trabajamos con algunos arquitectos que prácticamente, digamos, cierran con nosotros todo el amueblamiento para el hogar. Y bueno, creo que nos estaba faltando algunas alternativas, como te decía, en muebles de comedor, en sofá, en butacas. Y la verdad que con Arnodo lo que hacemos es cerrar el círculo, ¿no? Y darle la posibilidad a estos profesionales y al cliente que puedan amueblar toda la casa con nosotros. Un equipo de ventas preparado para atender al público, aquel que trae un diseño ya que el arquitecto realizó o también las medidas y ustedes allanan ese camino. Sí, seguro. Hay algunos valores que compartimos entre empresas que tiene que ver con, primero, la calidad de producto, segundo, lo que es el cumplimiento con los plazos de entrega, cumplimiento en general con el cliente y obviamente también lo que es la parte del asesoramiento profesional. En Surmiten nosotros estamos acostumbrados a tomar un proyecto prácticamente de cero, trabajamos con muchas obras en marcha y acá en Arnodo obviamente se capacitó al personal para que pueda asesorar al cliente también en cuestiones de diseño y de cómo combinar, digamos, los estilos, los dos estilos de muebles, ¿no? Bueno, felicitaciones, Pablo, mucho trabajo que han hecho y mucho trabajo por hacer. Sí, seguro, la verdad que estamos muy contentos, fue una apuesta en este año 2015 que bueno, viene realmente bien para nosotros y estamos muy contentos. Así que bueno, ahora a trabajar fuerte. Gracias. No, por favor. Felicitaciones. Gracias. Gracias. 100% arquitectura también en papel. Un periódico mensual de arquitectura, arte y diseño. Solicítalo en nuestro correo contacto@100%arquitectura.com.ar. Charles Jenks, arquitecto, paisajista, escultor, escritor. Desarrolló una arquitectura del paisaje realmente singular, construyendo lo que él llamaría jardines con contenido. Espacios verdaderamente asombrosos, concebidos a partir de la idea de que un jardín es una visión en miniatura y una celebración del universo. La creación más impactante de Jenks es el Jardín de la Especulación Cósmica, en Escocia, donde cada instalación responde a una ley natural o a un principio matemático, astronómico o físico. Es un espacio con una fuerte presencia de curvas orgánicas, donde dominan las formas onduladas, las hélices y las espirales, como las que representa al ADN. Si bien es un lugar privado, en ocasiones se abre al público, aunque de manera limitada, porque esto ocurre una sola vez al año. Por lo general, los días 5 de mayo, y durante un escaso lapso de tiempo, apenas 5 horas. Otra de las grandes creaciones de Jenks es Northumberlandia, también llamada la Dama del Norte, en Inglaterra. Se trata de una imponente figura femenina realizada como parte del paisaje natural, que tiene 34 metros de altura, 400 de longitud y un recorrido de más de 7 kilómetros de lagos y bosques. Fue inaugurada en el año 2012, luego de 7 años de trabajo, y llegó a alcanzar un tamaño tal que la figura completa solo puede apreciarse desde las alturas. Vez, para captar el verdadero mensaje que Jenks intenta transmitirnos, resulte oportuno acudir, como lo hace él mismo cuando presenta su obra, a una cita del poeta
William Blake. Para ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre, sostén el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Melina, hablábamos con Pablo de la excelente idea de esta alianza estratégica entre Arnodo y Suchmiten. Sí, la verdad que infinitamente agradecidos para con Suchmiten, para con Oscar Suchmiten y con todo su personal. Es una oportunidad para nosotros única. Yo te decía hace un ratito, si no fuera porque Oscar nos tendió una mano, tal vez nosotros no estaríamos presentes hoy acá. Así que agradecidos eternamente y muy felices con esta situación y con esta inauguración y con la alianza en sí. Melina, la gente de allá de la ciudad de Santa Fe te conoce ya porque es una empresa que tiene muchísimos años de trayectoria, conoce los productos que ustedes fabrican. Para el público de Rosario y de aquí de la zona del sur de la provincia, ¿qué es lo que tenés que decirle sobre Arnodo Muebles? A ver, un resumen medio rápido. Somos una empresa que fabricamos desde hace más de 30 años muebles clásicos particularmente, y en estos últimos años ampliando nuestra gama a muebles más contemporáneos. Trabajamos con maderas macizas y con enchapados en distintos tipos de maderas naturales. Y bueno, tratamos de tener toda una amplia gama de productos para casi todos los espacios. En ese sentido nos complementamos muy bien con Suchmiten. Nosotros hacemos juegos de dormitorios, hacemos comedores, hacemos living, hacemos escritorios. Entonces, complementándonos con esta empresa amiga, va a poder venir y en un solo paseo amueblar la casa completa. Vos como arquitecta estás en cada detalle, no solamente en los tapizados, sino también en los lustres, en las molduras, en todas las terminaciones. Sí, tratamos de ir ampliando nuestra variedad en trabajar en detalle, tener una selección muy exclusiva de lustres para poder trabajar en el detalle en cada uno de los artículos. Así que podemos trabajar juntos con las vendedoras de acá con la selección de aquel lustre que mejor le convino, que más realza a cada mueble. Y para los diseñadores, para los arquitectos, ¿tenemos para ofrecerle posibilidades de combinaciones, de modelos más jugados, o lo que el cliente quiera? Mira, nosotros trabajamos no en serie, pero de forma bastante acotada. Lo que sí tenemos es muchísima variedad en tamaños y en opciones de un mismo artículo. Combinaciones, todas. Podemos trabajar con la estética, cada uno de los arquitectos se va a sentir sumamente cómodo para combinar muchas opciones de sillones, con muchas opciones de mesas, con muchas opciones de sillas, así que yo creo que cada uno va a encontrar su variación personal. Hay algunos muebles, cuando uno recorre el showroom, que son como los que tenían nuestras abuelas o en la casa de nuestros padres, que son joyas del diseño, pero eso los hacen ahora ustedes en este siglo XXI. Sí, a pesar de toda esta movida y de esta impronta muy contemporánea que tiene o que busca el cliente hoy, tratamos de mantener, porque tenemos nuestro corazón y porque tenemos la raíz de este mueble artesanal y de este mueble con mucho trabajo de marquetería y mucho trabajo de talla, así que rescatamos algunas piezas únicas que queremos seguir manteniendo y que sabemos que nuestros clientes presentes y futuros van a valorar. Y si hablamos de sillones, porque hoy en el mercado uno ve infinita variedad de sillones, de telas, pero generalmente no vemos lo que tiene en el interior. ¿Y qué es lo más importante del sillón? Sí, es un tema muy, muy importante. Cuando uno ve una silla o una mesa, la calidad la percibís a simple vista, aunque no tengas un ojo experto. En cambio, los sillones lo único que ves es la tela.
Y no, los interiores, las estructuras son muy importantes para el paso del tiempo. Es muy importante el tipo de poliéster, la densidad del poliéster, el vellón, si es guata, si es vellón siliconado, el tipo de costura que se haga. Hay muchísimas variantes que hacen que un sofá sea un sofá de calidad. Las personas que tienen muebles Arnodo en su casa los tienen como el primer día. Bueno, yo soy uno de esos clientes. Y el paso del tiempo no se ve. Uno cambia el tapizado porque ya quiere renovarlo o verlo distinto, pero los muebles siguen siendo de la misma calidad. Es lo mismo que sucede con los muebles de Schmitten. Muchísimas gracias. Sí, estamos orgullosos y es lo que buscamos día a día. Por eso también la sociedad con una empresa que busca y que tiene los mismos valores que nosotros, que tienen que ver con la calidad y con el respeto hacia el cliente. Y como vos decís, cambiar los tapizados porque queremos algo un poco más contemporáneo, cambiar un poco los accesorios, pero los muebles siguen siendo clásicos y para siempre. Felicitaciones, arquitecta, colega, diseñadora. El Emporio de la Construcción SRL. Todos los materiales que necesita para su obra. Alunfe SRL, distribuidora oficial Aluar. Stock permanente, logística y distribución sin cargo. Vera 3834, Santa Fe. Colomé, Centro de la Construcción. Colomé. Santa Fe, Paraná, Rosario, Rafaela. Y en arquitectura también en radio. Todos los días en Onda Horizonte 94.1 MHz. Junto a Edith Pellegrini conocerás historias, lugares y secretos. Espero que te haya gustado este programa especial que te presentamos para vos. Y si estás en la zona, podés venir a recorrer aquí el showroom de Schmitten en Rosario y conocer todos los productos que tienen para ofrecerte, para tu casa o tu departamento. Y recordá que vos también podés tener un Schmitten. Hasta el próximo programa. Si te gustó 100% arquitectura, no te pierdas Multiespacio TV.